de puta. Pensé que te habíamos perdido. Mientras estabas fuera de contacto, detecté el transmisor de CT. Está en el lado contrario de la zona de investigación en la que estás tú. Vas a tener que darte prisa para interceptarlo. Perdieron de vista a Norton Mapes en esta zona. No llegará muy lejos con los ascensores bloqueados. Conforme. El comandante los quiere sanos y salvos. Quizá él sepa dónde está la cámara. He intentado ponerme en contacto con Genevieve Aristide, es la presidenta de Armacan. He podido confirmar que no estaba allí cuando los hombres de FETEL atacaron el complejo, pero no he podido localizarla. Es posible que no quiera que la encuentren. ¡Hola! ¿Quién anda ahí? ¡Ah! ¡Sois vosotros! ¡Dios! Pensé que era hombre muerto. Señor Mapes, ¿sigue usted vivo? No, gracias a vosotros. ¿Qué está haciendo aquí? Los ascensores no funcionan y hay soldados por todas partes. Tendrás que encontrar una oficina de seguridad y anular el bloqueo. ¿Se va a quedar quieto esta vez? Lo prometo. Jason, soy yo. Acabo de ver las noticias. ¿Qué está pasando? Llámame para saber que estás bien. Me estoy volviendo loca. Fin de los mensajes. Thank you.
aquí. ¡Amenaza limitada! ¡Poneos a cubierto! Genevieve Aristide. John, soy Genevieve. Parece que falló el plan del senador. Sus fuerzas especiales no pudieron neutralizar a él. Deberíamos ponernos en lo peor. ¡Sayonara, imbécil! Por lo menos es predecible. ¡Ah, genial! ¡Tú otra vez! ¿Y este botón? Me pregunto para qué servirá. ¡Hasta luego! Thank you.
Las defensas automáticas de esta zona están activadas. Se abrirán por la puerta autorizado. Thank you.
no haberte llamado antes, pero vamos con un poco de retraso. Sigo en la planta de tratamiento de agua sur. El caso es que tengo algunos resultados preliminares. Todos los compuestos que querías que analizara están presentes, pero en concentraciones mucho más altas de las esperadas. El lunes por la mañana tendrás un informe completo sobre tu mente.
Atención, sustancia tóxica detectada. Bloqueo de emergencia en curso. Emergencia cancelada. Tienes dos mensajes nuevos. Primer mensaje de... Bill Moody. Hola, Janice. Soy Bill Moody. Ian Hives me envió a la planta de tratamientos de Agua Sur para analizar las aguas. Podrían tener origen de agua. Aquí hay más información sobre este. Surgió como parte de un proyecto llamado Origen. El prototipo no funcionó. Bethel era el segundo y nunca hubo un tercero. Simplemente lo cancelaron unos años después de nacer. Bueno, quería avisarte de que quizás te llame Bill Moody.
Patrullando. Reconocimiento. Contacto. Equipo, a cubierto. Está intentando flanquear. Informar. No fue culpa mía. Tienes un mensaje nuevo. Primer mensaje de... Genevieve Aristide. Ian, ¿puedes enviarme copias del material que haya reunido tu grupo de trabajo? Otra vez tú. Intentaron enterrar sus pecados, pero en vez de eso, plantaron las semillas de su destrucción. Se avecina una guerra. Lo vi en sueños. Fuego arrasando la tierra. Cuerpos en las calles. Ciudades reducidas a polvo. Venganza. No lo sabía. ¡No! No entendía. Los muertos... muertos están.
noticia de Hypes? No, parece... ¡Por aquí! ¡Oh! ¡Todos descubiertos! Hay un poco más sobre Origen. La razón por la que lo cancelaron fue por una sincronización. No sé lo que esto significa, pero supongo que hubo bajas. Creo que Fettel va por esa Alice Wade que Bishop mencionó. Parece que se dirige al edificio de dirección. Tienes que llegar a ella antes que él. Quizás nos ayude a averiguar qué busca Fettel. Soy yo, llámame, ¿vale? Voy a probar con el móvil. Fin de los mensajes. Thank you.
Fuera luces. Esto es interesante. Cuando cancelaron Origen, por lo visto simplemente cerraron las puertas y tiraron la llave. No se cuenta mucho sobre esto, pero supongo que era peligroso estar en ese lugar. Me pregunto si hubo un escape químico o algo así.
Mira esto. Hace unas semanas la ATC volvió a abrir la instalación Origen. Planeaban limpiarla y volver a iniciar programa, pero perdieron el contacto con todos los que entraron, así que volvieron a cerrar el lugar. Soy tu padre. Tienes que salir de ahí. Estás en peligro. Ve a mi oficina y busca el estatus. Hay un archivo de texto que se llama Proteo. Date prisa. Siguiente mensaje de... Aldous Bishop. Hey, soy Aldous. He leído lo mejor que me y estoy seguro de que tienes algo. Voy a ver si encuentro a alguien que quiera o trabajara en la zona en aquella época. Aunque solo fueran un par de entrevistas, nos vendrían bien. Te mantendré informado. Fin de los mensajes. Yo espero que la chica esté viva y que no se la haya comido nadie. Tienes un mensaje nuevo. Primer mensaje.
informe. Sin novedad. ¡Enemigo! ¡Ponte a cubierto! Datos, pero está claro que lo que nos ha pasado. Abandonaba la zona por otras razones que resumiremos en nuestra presentación. Otra cosa, por lo que sabemos, gracias. Fin de los mensajes. Harlan Wade ha estado asociado a Origen desde el principio. Él es el que lo montó.
amenaza divisada. Equipo, ponemos. Fuego en el objetivo. Tenemos una baja.
eras uno de ellos. Tienes. Ya pensaba que nadie me iba a rescatar. Menos mal, está bien. Chuck, dale un transmisor. Harlan, soy Habegger. Mira, sé cómo te sientes. ¿Hola? No veo señorita otra Wade, alternativa. Vamos a sacarla tenemos de ahí, que purgar pero tiene la que darse prisa. Alguien tiene que tengo que ir con mi padre. ¿Dónde está? Esto se nos va. Una especie de instalación clasificada. No la conocía. Ni siquiera hay una dirección, solo coordenadas UTM. Todas las entradas están ocultas, pero tengo los códigos de acceso. Está decidida a volar el lugar por los aires. Creo que ya tengo los datos. Que va a hacerse cargo de todo cuando el plan fracase. Lo primero es lo primero. Vaya al tejado. Hay un helicóptero de camino. ¿Un helicóptero? No podríamos ir en coche. Tengo el mío abajo, en el aparcamiento. ¿Qué? ¿Le da miedo volar? Más o menos. Confía en mí. Irá más segura en helicóptero. Vale, lo que digas. ¡Rápido! ¡Hay que encontrar a mi padre! Usted va a ir a un piso franco hasta que todo acabe. ¿Qué? Tranquila. Su padre se reunirá con nosotros en cuanto lo rescatemos. Ni hablar. No voy a ningún sitio hasta que sepa que está bien. Nada de eso. No voy a correr más riesgos. Vaya lío. Todavía en esta zona. Detendré el avance. ¡Despejado! ¡Enemigo! ¡Muévete! ¡Necesito ayuda! No te andas con tonterías, ¿eh? ¿Por qué se están encendiendo todas las plantas? Oh, alguien está pulsando los botones de llamada. ¡Prepárate! Allá vamos otra vez. Mal rollo. No tienes que matar a todo el mundo. Perdona, me asusté. No estoy acostumbrada a que me disparen.
¿Qué pasa? ¿Por qué se ha ido la luz? Esperaré aquí. Ya está. ¿Cómo nos separaron? Recuerdo que se fue la luz del ascensor y lo siguiente que recuerdo es que cuando llegué a la planta de arriba ya no estabas. Deberías tener contacto visual con el helicóptero de evacuación. ¡Dios mío! ¡Esto es una locura! No me quedaré aquí esperando. ¡Mi padre está en peligro! No le pasará nada a su padre. La que me preocupa es usted. Solo tiene que tranquilizarse. Lo siento. Señorita Wade. Bienvenidos a Armacan Technology Corporation. Los visitantes deben ir acompañados. ¡Esa rehén! ¡A cubierto! ¡Vuelvo a
señorita Wade, ¿me oye? Sí. ¿Qué se cree que está haciendo? Tengo que saber si está bien. Mire, estoy dispuesto a dejarla ir a por su padre, pero en estos momentos corre un peligro enorme. Ya, claro. Y dijiste que estaría segura en el helicóptero. Esos soldados le están buscando. Si la vuelven a capturar, la interrogarán. Y créame, sus métodos son muy desagradables. Correré el riesgo. ¡Qué cabezota es la tía! He encontrado más información sobre origen. Los prototipos se crearon a partir de una referencia genética. Creo que no es más que un eufemismo para referirse al ADN de alguien. No se dice a quién pertenecía, pero yo apostaría por Harlan Wade, dado que él fue el que inició el programa.